Silverio Cavazos Ceballos, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF estatal, Idalia González Pimentel de Cavazos, en gira de trabajo por el municipio de Mexicán, entregaron la clínica de rehabilitación para adultos mayores y discapacitados, la cual tuvo una inversión superior al millón de pesos aplicada a través del programa 3x1, es decir, para su construcción, los gobiernos federal, estatal y municipal aportaron el 75% del valor de la obra, en tanto que el Club Migrantes de Minatitlán el 25% restante. Esta obra, dijo el mandatario estatal, habla muy bien de esos hijos de Minatitlán que se fueron en busca de una mejor oportunidad, pero que no se olvidan de su patria chica, pues regresan para traer un beneficio no solo para su familia, sino para su comunidad. A su vez, el presidente municipal Héctor Bautista Vázquez agradeció al gobernador muchas de las obras que se han venido entregando en su municipio y ratificó su compromiso de seguir trabajando en equipo con el único objetivo de llevar bienestar a la población. Por su parte, Manuel Ruiz, vicepresidente del Club Migrantes de Minatitlán, agradeció al mandatario estatal la disposición que tuvo para llevar a cabo este proyecto único en el país en favor de los discapacitados, así como también expresó su interés de que este programa 3x1 pueda continuar para seguir generando beneficios en favor de quienes viven aquí. El año 2007 fue un muy buen año para Colima en general y también para Minatitlán con las obras que trajo el gobierno del estado. En los últimos 6 meses estamos invirtiendo aproximadamente 20 millones de pesos en las obras ya terminadas, en las que vamos a iniciar en una semana más o 15 días, que son por alrededor de 8 millones de pesos, y otras más que el presidente ha catalogado junto con el diputado y el cabildo como prioritarias. Entendemos muy bien que con las inversiones que hagamos seguiremos fortaleciendo la calidad de vida de nuestra gran familia que vive en Minatitlán. Por eso pues, aquí estamos hoy muy contentos para entregar esta obra al DIF municipal de Minatitlán, con el sano propósito de que con la debida coordinación con el DIF estatal se tenga el servicio de rehabilitación aquí, en su misma cabecera municipal, para todas nuestras amigas y nuestros amigos que requieran ese servicio. Alma de mi alma, qué linda eres tú.